pero queremos decirte que el gozo que llevamos dentro de nosotros, cada uno de ustedes lo puede tener. Amén. Escuchen esto, escúchenme, porque es algo bien importante, algo muy importante, el hecho de que ustedes puedan conocer más que la historia de Jesucristo, a Jesús de la historia, una relación personal con un Dios que resucitó y que está vivo, sentado a la derecha del Padre, y que, ¿sabes qué? Puede cambiar tu destino y puede cambiar tu vida aquí en la tierra. Lo ha cambiado, y muchos de los jóvenes que vienen de Aguascalientes, de Guadalajara, y solo venimos representando a una gran juventud que ha tenido un encuentro personal con Jesús. Anteriormente estaba en las drogas, mi vida, en el alcohol, en las pandillas, día con día tenía el peligro de la muerte, día con día estaba con una pistola en la frente casi, con la droga. Pero un día llegó Jesucristo a mi vida, y así como el tiempo que es antes de Cristo y después de Cristo, así fue mi vida, antes de Cristo y después de Cristo, Jesucristo la cambió. ¿Quién de aquí quiere recibir a Cristo? ¿Quién de aquí quiere decir, Jesucristo, yo quiero conocerte? ¿Quién? Yeah. Jesucristo es una esperanza chida. Voy a guiarlos en una petición. En Dios no necesitamos altares, no necesitamos nada. Necesitamos nuestro corazón y expresarle lo que está aquí dentro y decirle, Señor, cambia esta sociedad. Señor, cambia mi vida. Señor, cambia mi familia. Cambia todo este mundo. ¿Sale? Los voy a guiar en una oración, una plática con Dios. Dice la Biblia que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios está vivo, ya, seremos salvos. Con el corazón confesamos para justicia y con la boca declaramos para vida eterna, para salvación. Ahora, repite conmigo, Señor Jesucristo, en esta noche te pido que entres a mi corazón y a mi vida, me cambies, me perdones, me limpies con tu sangre que derramaste en la cruz y me guíes en esta vida hasta el cielo. En el nombre de Jesús, amén. Esta oración que tú dijiste es una oración de confianza en Dios. Es más que decir, tengo el conocimiento de Cristo. Un aplauso por la palabra Cristo Jesús. Es más que palabras, es una oración de confianza de decir a Dios, Dios, aquí está mi vida, como esta rola. Te doy todo mi corazón. Y con eso terminamos. Yeah. No,